Sí, vamos a comentar con la rueda de prensa de Aitor Zulaika. Adelante. Está bien. Aitor, bueno, ya de inicio ni hacer el reunión sus deberes, así que ya partiendo por ahí está imposible, no sé cómo ha sido este partido. Bueno, arratsaldeon, muy buenas. A ver, yo sabía, y lo dije en la rueda de prensa, que de los partidos que estaban en juego, el partido más difícil era el nuestro. Se lo he transmitido yo, no igual a la plantilla, porque no era el mensaje a transmitir a la plantilla. Pero sí, bueno, a la gente cercana y al cuerpo técnico, incluso creo que dije que la rueda de prensa, que bueno, para mí, de los tres rivales que estábamos ahí luchando por el playoff, el rival más difícil lo teníamos nosotros, por dos razones. Porque el Leioa me parece que es un equipo muy bueno, muy bueno, y por otra parte porque el Real Unión no llegaba en su mejor momento, ¿no? Es decir, teníamos hoy dos rivales que era nuestro propio, vamos a decir, nuestra confianza, y dos, el rival que lo teníamos enfrente, que para mí, y les he dicho antes del partido a ellos también, que haya sacado cero puntos contra el Valdebebas, en Valdebebas, y el día pasado contra la Real, me parecía engañoso. Podían haber sacado cuatro, y por eso, ¿no? Yo sabía de antemano que el rival más difícil lo teníamos nosotros, por dos razones: porque venía el Leioa, que me parece un equipo más que bueno, y porque el Real Unión no llegaba en su mejor momento. Y bueno, quieras o no, aunque quieras transmitir alguna otra cosa, pues porque lo ves, ¿no? Eso para empezar. Y luego, durante el partido, bueno, yo creo que ha habido una primera parte donde, bueno, a mí el equipo me ha gustado en la creación de juego, pero no en la finalización. O sea, era, tocábamos el balón rápido y bien hasta tres cuartos, pero en tres cuartos era como que parábamos, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y no había ni centros, ni tiros. Yo creo que hasta los tres cuartos hemos jugado bien, le hemos hecho correr al Leioa, y ahí nos ha faltado un poco de picardía, ¿no? O picardía, o saber llegar más cerca de la portería para poder rematar más, para poder hacer más tiros. Pero bueno, no ha sido nuestro día ahí también, porque hemos tenido situaciones de uno contra uno en banda, situaciones de dos contra uno a favor en banda, pero no hemos sabido hacer daño. Pero bueno, en líneas generales con el juego yo estaba bastante contento, porque incluso las contras que te sabíamos, que sobre todo el Leioa con Yanis, que tenía muchísima velocidad, y con Sota por dentro, que es un muy bueno con el balón, pues que nos puede hacer daño. Pero bueno, a pesar de que han tenido alguna, yo creo que les hemos contrarrestado bien, ¿no? Y la segunda parte, pues ha sido el inicio de la segunda parte, que muchas veces es el que te marca, ¿no? Tanto tácticamente, técnicamente, psicológicamente, ¿no? Pues yo creo que en la primera que han tenido, y mal defendido porque el míster, por parte de Real Unión, y porque el míster lo ha planificado mal, pues han llegado el gol, y a partir de ahí ha sido, yo creo que bueno, en los 12 primeros minutos yo había de la segunda parte había contabilizado 10 pérdidas en el centro de campo, más el gol recibido, que eso yo creo que al equipo le ha hecho meter inseguridad y sobre todo precipitación, no querer llegar a la portería antes de hacer el segundo pase, querer hacer el tercero, todo a la primera, pérdida, y yo creo que a partir del minuto 10 de la segunda parte ha sido inseguridad y precipitación para llegar a la portería contraria, sobre todo en la creación, que estamos jugando todo al primer toque, y bueno, fruto un poco de los nervios y un poco de la impotencia también, ¿no? Pero para finalizar lo que es el partido, me quito el sombrero ante estos jugadores. Yo ya sé en qué situación están muchos de los jugadores. Ha habido jugadores que han jugado 90 minutos con dos o tres entrenamientos en el último mes, y han terminado como los toros en la plaza de toros, rodeando, vamos a decir, dejando las rodillas en el suelo. Pero bueno, ante este equipo yo ya sé cuál es la situación de todos los jugadores, y han dado todo, han terminado fundidos. Otra cosa es que les salga bien o mal un pase, que te salga mal un control, el rival que te venga arriba, porque ellos con el gol han crecido. Para mí Córdoba y Capo han hecho un partidazo, el 6 y el 8 de Leioa, y bueno, a partir de ahí ha sido más, yo creo que, inseguridad e impotencia por lo que se estaba viendo.
pero me quito el sombrero por la actitud de los jugadores que han luchado hasta la muerte. He visto yo a Azcoiti arrodillarse porque ya no podían ni con su alma rodear lo mismo. Aris Mujica me recordaba al Eto'o del Inter de Milán, casi de lateral izquierdo, corriendo hasta la portería, y eso hay que valorar muchísimo. Eso hay que valorar muchísimo, y solamente decir a todos los jugadores, a todos los jugadores del 1 al 21, pues y a todos los que han participado del B, pues darle las gracias por la actitud que han tenido durante toda la temporada, a pesar de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lesionados, nariz rota Aymar, el único que faltaba por lesionarse, se rompe la nariz y ahí sigue y sigue y sigue hasta que han dado todo en el campo, ¿no? Y eso es de agradecer y de dar las gracias a los jugadores. ¿Y te da rabia no entrar en playoff después de cómo había ido toda la temporada? Sí, ya decía en la previa también, ¿no? Casi hemos estado año y medio en el playoff. Yo creo que hasta desde las Navidades del año pasado creo que hemos estado casi como quien dice en el playoff, y en la penúltima jornada, cuando es la jornada clave, sales del playoff, y en la última normalmente, hombre, ha habido muchas sorpresas por lo que me han comentado, pero no en nuestro grupo. Bueno, nuestro grupo uno también, el Baracaldo se ha llevado un batacazo, o sea, en la última jornada suele también haber batacazos, y bueno, el nuestro ha sido uno más, ¿no? ¿Y ahora? Pues ahora, primero descansar, uno, dos, analizar profundamente qué es lo que ha pasado en esta temporada en todos los ámbitos que componen un equipo y un club, analizar todo lo bueno que hemos hecho, analizar lo malo que hemos hecho, y luego sacar conclusiones después de analizar y llevarlas a cabo, ¿no? En cuanto a todo, en cuanto a la configuración de la plantilla, en cuanto a todo, hay que analizar todo tácticamente, técnicamente, de lesiones, de plantilla, hay que analizar todo, y eso es lo que hay que hacer. Yo creo que primero descansar, dos, analizar todo, tres, sacar conclusiones, y cuatro, en base a esas conclusiones, pues actuar. Gaur izan du da azkeneko partidua, urte espero genuen ekaina arte emelen goian, azkenean gertatu egaz gertatu bezala. Badatziz ere, nintzu eta azken bila batetan gertatu denaren erantzun izan duela, ez? Baja, kaldutako puntuak, azken minututako batzen dira, zanbait Toledo, Getafe, eta bat. Hori zer da, ekipo batek suerte txarra duela, edo momentu batean dauztak horrela atea darutu? Ez, nik uste dut, a ber, alde batetik, suerte hitza ez zait bat ere gustatzen erabiltza. Erderaz esan da, nik kasualitateetan baina gehiago kausalidadetan sinisten dut. Orduan, suerte hitza ez, eta suertea izan dela pentsatuko bagenuke eta jarriko bagenuke astoa moduan kartoiak hemen tapatzeko, ba suertea geizki egingo genuke. Lesioetan bakarrik oinarrituko baginan ere justifikatzeko azkenengo bileta beteko emaitzak edo jokua eta dena, nik uste dut, naiz eta jakin arrazoietakoa dela eta agian garrantzitsuenetako bat, horretan bakarrik fijatuko baginan ere, nik uste dut akatsa dela. Hori hor dago, analizatu behar da, baina beste gauza batzuk ere analizatu behar ditugu. Nik ez dut nahi suertea eta lesioetan oinarritzea gure analizia azkenengo bilabetetarriko jokua eta emaitzak aztertzea gorduan. Nik uste dut hori baino ikuspegi zabaloa izan behar dugula orain jake lasai gauden. Ezin dugu suertea eta lesioetan bakarrik zentratu, beste gauza batzuk ere bai, eta horregatik esaten dut analizi sakonagoa bat behar dela, ezta? Nik behintzat ez dut uste inork, ez teknikari batek, ez talde tekniko batek, ez jokalari batzuk zentratu behar dutenik suertea eta lesioetan analizi bat egiterako orduan, eta batez ere analizi hori baldin bada emaitza eta joku negatiboen ondoren. Hori erresa da, suertea eta lesioak, hori erresa da, hori bada parte bat, baina beste parte batzuk egongo dira ziur, eta hori analizatu behar dugu. Eta ez talde nola ikusi bezik aldagela bestuarina amaituta? Ba, olako egoeretan normala den moduan, ez da? Adibidez, aldagela sartu eta sartu orduko
Aimar ikusi dut, suturra utzita eta burua burumakur, ezta? Osea, hori da lehengo irudia daukadan orain, ezta? Eta, bueno, esan diot, Aimar ez da mundua menkaltzen eta rekuperatu behar zara zure etorkizunerako eta Real Unionen etorkizunerako, ezta? Hori alde batetik lehengo imagena daukadan, ezta? Aldea gelan sartu naiz eta Aimar sudurra utzita horrela buruari heltzen, ezta? Kapitainetako, kapitain handietako bat, ezta? Eta gero pixkat izan da sentsazio gazi osoak, ezta? Alde batetik, nik uste dut, Eneko Romok ere merezi zuela, nik uste dut, bere saletuak, taldeak, jokalariak, talde teknikoak, hori baino zerbait gehiago eman nahi genion, ezta? Omenaldi txiki, sume hortaz aparte, nahi genion eman zailkapena playofferako, ezta? Eta agian, Eneko, agian ez, segurunago Eneko Romok ere gehiago merezi zuela, orduan sabore agridulze hori, ezta? Ba, ez diozulako, ez diogulako behar bezalako bukara eraman Eneko Romoren azken partiduari, ezta? Baina nik uste dut oraindik egongo da denbora Eneko Romok merezi duen rekonozimendua emateko hemen estadion galean, ezta? Oraindik egongo da denbora. Eta esan duzu gauza asko kontuan hartu behar ditela eta ikusi behar ditela baina ondori esakonabak ateratzeko, baina horrela beruan eta botek kontuan zein da nukonatiaren valorazioa, nahiz da bukara triste da. Bai, hombre, orain analisi hori egin aurretik valorazioa otzean kasik datu objektibotara joan marzara, ezta? Ba, bosgarren izan zarela, aurreko urtea mesela 60 puntu atera ditugula, aurreko urtea mesela azkenengo jardunaldietan berakada nola baiteko ez da itzela, baina bai haundi samarra izan dugula, hoiek dira ba, momentu honetan konklusioak atera ditazkanak, lehen esan dudan azterketa hori egin aurretik, ezta? Hau da, azterketa hori aurretik orain otzan etortzen zaizkidanak dira, datu objektiboak, bosgarren izen gara, datu objektiboa baita ere, 60 punturekin bukatu dugu, datu objektiboa baita ere, Sestao eta Sanse gorako bidean bukatu dute, Real Unionek berako bidean bukatu du, hori da euskal momentu honetan sentsazioak, baino, analiziak eta azterketak emango digu, ba, datu gehiago ateratzen, ezta? Ez dut uste, bestelako inolako valoraziorik egiteko momentua denik orain liga bukatu eta berehala 5 minutura. Muchas gracias. Vale, eskerrik asko denori urte guztiagatik, urte guztian egin duzuen lanagatik, vale? Eskerrik asko.